El agua es indispensable para la vida. Es algo que sabemos y que se dice todo el tiempo, pero no siempre actuamos en consecuencia. En las ciudades es fácil abrir la llave y recibir agua limpia, casi como un recurso inagotable que simplemente está allí, disponible. Quizás eso nos hace olvidar de dónde viene el agua, el camino que recorre para llegar a nosotros y, sobre todo, por qué tenemos que protegerla. Entendamos, pues, las tres dificultades más apremiantes que enfrentan los ríos. La deforestación, la alteración física de los cauces y la contaminación. La deforestación, causada principalmente por la agricultura y la ganadería, es un problema para los ríos y las zonas en las que se desborda o inunda naturalmente, porque la vegetación funciona como una capa protectora. Ayuda a condensar, retener o atenuar las lluvias fuertes y a filtrar el agua. Conduce hacia el río las lluvias que caen en muchos lugares distintos. Ofrece sombra para regular la temperatura y constituye un hábitat para distintas especies que interactúan con el río. Sin vegetación, los ríos se debilitan, pierden su cauce, muchos animales mueren y eventualmente el río también desaparece. Otra dificultad que enfrentan los ríos son las alteraciones de su cauce canalizarlo, desviarlo o remover el fondo para minería sin tener un plan ambiental. Estas acciones humanas afectan el flujo continuo del agua, lo que genera un desbalance en el equilibrio ecológico y no solo afecta la migración de peces, que ya es algo bastante delicado, sino que también incrementa los riesgos de inundaciones, erosiones y desbordamientos. Y por supuesto, tenemos el problema de la contaminación, desechos tóxicos, metales pesados, basura plástica, etc. Colombia es el segundo país con mayor riqueza de especies de agua dulce, particularmente de peces y cangrejos, y la contaminación de un río es una condena inescapable para ellos. En tierra los animales pueden huir si están expuestos a algún riesgo inminente, pero en los ríos los organismos no pueden salvarse, no tienen para dónde ir, no importa que la amenaza dure solo un tiempo limitado. Por si fuera poco, la contaminación afecta también a las comunidades humanas que dependen de la pesca para vivir y de la salud de los ríos para tener agua de consumo. Estos son solo tres problemas y por supuesto no son los únicos, pero cuando menos vale la pena llamar la atención sobre ellos y entender qué podemos hacer para mitigarlos. Ya sea sembrar árboles, reciclar las basuras, conocer más historias sobre nuestros ríos, comprender que son únicos, que son organismos vivos, y que es importante que otros conozcan los significativos que son para nuestro entorno. Si no atendemos hoy a nuestros ríos, en algún momento las alternativas para tener agua se agotarán. Hagamos de los ríos territorios posibles para la vida.